verdad que era bastante complicado imaginarnos que pudiéramos estar hoy aquí, porque nos ha costado pues armar estas piezas del puzzle de este gran congreso que vamos a celebrar desde el viernes 22 de noviembre al 23, y todo lo que conlleva y todo lo que rodea a este gran congreso. Es una apuesta clara del área de educación y también con esos matices culturales en esa estrategia que tiene este Cabildo Insular bueno, pues de esa transversalidad de la que siempre hablamos, y aquí se ve materializada en la práctica y con hechos, ¿no? Bueno, yo desde el primer minuto con el grupo de trabajo, con la dirección de este congreso, con Felipe y Raquel al mando, pues íbamos dando forma poco a poco a esta idea, y aquí la tenemos, ¿no? Para el disfrute de no, ya no solo de los docentes y los maestros y maestras que se merecen tener estos espacios, ya no solo porque no tienen que visitar otros lugares en el exterior, sino que lo podamos celebrar en La Palma. De eso se trata, de que pueda haber un desarrollo aquí, y eso es lo que hemos logrado. Ya contarán más detalles los siguientes intervinientes, pero es una ilusión muy grande poder tener este congreso aquí en nuestra isla. Muchas gracias. Y este es un día muy, muy importante para toda la comunidad educativa de la Isla de La Palma. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias apoya este congreso desde el primer momento, como no podía ser de otra manera, por el interés para la comunidad educativa de la isla, que reúne a importantes ponentes y convertirá a La Palma por unos días en el debate de educación de Canarias. Este congreso educativo, primer SEC Isla Bonita, significa un impulso para el motor educativo de la isla, con lo cual, como directora insular de educación de la Isla de La Palma, me siento enormemente orgullosa. Me complace tener a Felipe, que hemos hablado mucho, y a Raquel al mando de este congreso. Los felicito enormemente porque me parece que esta apuesta por la educación en La Palma es imprescindible, y su continuidad a lo largo de los años también. Así que muchísimas gracias y estamos de enhorabuena. Es un congreso que apuesta por la calidad y que vamos, traspasa nuestras fronteras para convertirse en un congreso con participantes de carácter internacional. Supone una oportunidad para toda la comunidad educativa en general, sobre todo para esos 100 docentes de La Palma que podrán acceder a él de forma gratuita y que viene un poco en la línea de lo que este Cabildo Insular está defendiendo en cuanto a la necesidad y a la importancia de la formación y de la educación en un marco que es más global, más general. Ya el consejero de Educación asistía el otro día a la primera reunión de grupos que se ha creado también en el marco de la primera conferencia de presidentes para abordar retos que tiene Canarias y también La Palma, en la cual se pedía precisamente la descentralización de los centros educativos, universitarios, y también la apuesta clara por la formación profesional dual. Pues en ese marco, esa es una línea. La siguiente es poner en marcha todas aquellas actividades de formación que vengan a mejorar esa educación en nuestra isla de La Palma, y creo que este congreso es fiel ejemplo de ello. Yo, si me lo permiten, quiero agradecer enormemente la predisposición de todas las administraciones que están aquí, la de Santa Cruz de La Palma por recibirnos en la ciudad, en la capital, como siempre lo hacen. Yo creo que para este primer congreso ningún lugar mejor que este para comenzarlo. Por supuesto, a la Dirección Insular de Educación y a la Consejería de Educación en particular del Gobierno de Canarias, porque creo que trabajando juntos siempre seremos más fuertes y seremos capaces de poner sobre la mesa este tipo de actividades tan importantes. Y por supuesto, a los rotarios en su conjunto, hablemos de club, hablemos de fundación, creo que el compromiso que han tenido con esta isla ha sido brutal. Ha sido brutal desde el minuto uno. Me consta por reuniones que he tenido con ellos, y Enrique Luis aquí los representa, pues ese compromiso se verá materializado en infraestructuras educativas, también perdidas por esa erupción, pues en el medio plazo, lo que nos va a ayudar muy mucho a afrontar la situación de recuperación que afronta esta isla.
y, por supuesto, como instrumento también para poner en marcha este tipo de actividades. Gracias, Enrique Luis, gracias a todos los rotarios, gracias a la Fundación por estar siempre ahí. Y nada más, vamos a seguir apostando por esta hoja de ruta tan importante que, como digo, obedece a un marco mayor, más general, pero que tiene en este marco de actividades que pongamos en marcha, de talleres y, si puede ser, del prestigio que tiene este primero, pues mucho mejor para todos. Yo creo que será muy aprovechable, espero que sea fructífero y que esas dos jornadas, 21 y 22 de noviembre, pues terminándolas, estemos ya trabajando pensando en el siguiente. Ahora vamos a pasar a visualizar un vídeo de la presentación de lo que significa este congreso. Muchas gracias.